no se espera, que no voy a aparecer en el escenario para cantar con él La Bicicleta. Por primera vez vamos a cantar juntos. No he ensayado, no sé cómo va a salir. Creo que lo va a sorprender. Shakira sorprendió a Carlos Vives en su concierto en Miami y, sin nombrar a Piqué, cantaron juntos La Bicicleta. Y eso era lo que quería que supieran. La Bicicleta acaba de empezar. ¿Te va a querer? Hey, ¿tú tienes ganas de montarme? ¡Hey! ¿No tienen idea? ¿Seguro que no tienen idea? El Samario quedó en shock cuando la barranquillera se subió al escenario para interpretar el exitoso tema que cantaron a dúo en 2017. Carlos Vives quedó completamente conmocionado luego de que en la presentación que realizó en la noche del sábado 28 de octubre en el Casella Center de Miami, Estados Unidos, apareciera sorpresivamente su compatriota Shakira para que interpretaran juntos, como en antaño, su exitosa canción La Bicicleta. La llegada del artista tomó completamente desprevenido al Samario, quien no creía lo que estaba ocurriendo en ese show. Que por esta inesperada presencia,
se convertirá en uno de los más recordados por los fans de los dos artistas. Sigo temblando, estoy en shock, Shakira, afirmó el cantautor en su cuenta oficial en la red social Twitter, junto con el en vivo de la barranquillera entrando desde el camerino al escenario. De hecho, en el video la cantante afirma que no había sorprendido a nadie antes de esa manera, y luego en otro de los apartes del mismo se le ve solicitando silencio a los asistentes. Algo imposible porque una vez se vio su imagen en las pantallas, el público enloqueció y comenzaron a gritar de la emoción. Posteriormente, Carlos Vives no da crédito a lo que ve y comienza a huir del artista, hasta que se cruza de brazos y recibe el abrazo de la diva colombiana, para después ponerse a cantar y bailar el famoso tema. Pero Shakira, en ese corto momento, volvió a enloquecer al público en el Casella Center con su patentado movimiento de caderas, que para esta ocasión fusionó con pasos de champeta, baile que ya había hecho inolvidable en su presentación a dúo con Jennifer López en el Super Bowl de 2016. Pero ustedes, ¿qué opinan ante todo esto? ¿Cómo te pareció la sorpresa de Shakira a Carlos Vives? Te estaremos leyendo en los comentarios.